nuestro estudio demuestra que el gobierno de México no se ha comprometido con la soberanía alimentaria y con el cuidado de nuestro alimento básico, y que es inadmisible, totalmente indignante, diría yo, no solamente inadmisible, que nuestro maíz, que nuestro alimento básico, lo que se oferta a la mayor parte de los consumidores que están en los centros urbanos de este país, esté contaminado con transgénicos, con un maíz de bajísima calidad y con también en una proporción importante, inadmisible, también indignante, de este tóxico, el glifosato, que ha sido categorizado por la OMS como un probable cancerígeno, nada menos en el alimento que consumimos todos los mexicanos en altísimas cantidades de manera casi directa. Creo que con este estudio podemos hacer un llamado urgente y muy enfático al gobierno de México porque rectifique en este sentido y responsabilice a las empresas de estar colocando en el mercado de maíz estos alimentos que han demostrado a 20 años de su consumo en Estados Unidos pueden causar impactos negativos en la población mexicana con consecuencias que no podemos adelantar, puesto que además en México se consume mucho más de este cereal y en una manera mucho más directa que en Estados Unidos. Pero en aquel país ya los datos epidemiológicos nos asustan, son claros, y creo yo que hay mucho más que evidencia suficiente para establecer el principio de precaución, pero diría yo, ya hay evidencia para establecer normativas claras en términos de prohibir que lleguen estos alimentos transgénicos contaminados con glifosato a las mesas de los mexicanos. En otro sentido, quizá también nuestro estudio y en el contexto de esta fecha, el estudio indica que precisamente los alimentos genuinamente producidos de manera tradicional y con maíces nativos efectivamente están libres de transgénicos, y esto pues no es casual, ¿no? Sino que está en el contexto pues de un cuidado de los territorios campesinos, de las semillas campesinas y de todos estos procesos culturales, ¿no? Relacionados con el medio ambiente, como es la producción de alimentos elaborados con maíz en México. Sí, entonces momento de recuperar esta soberanía y de apoyar sin ningún tipo de limitación la agricultura y las comunidades campesinas para poder seguir asegurando, bueno, más bien para recuperar una alimentación soberana, culturalmente apta y sana, ¿no? Que además podría llegar a producir suficientes alimentos inclusive para ofrecer al mundo maíz de altísima calidad y de esta manera incentivar y reforzar la fuerza comunitaria de estas comunidades campesinas. Entonces...